Ahora vamos con otro revólver, otra pistola más. Una más reciente. Vamos a ver qué tal nos sale este reciente dibujo. Chararán, chararán, chararán. Ese es un poco más detallado. Eso es. Pero de igual manera se puede hacer. Es una hoja muy maltratadona, pero se puede hacer. Vamos a hacerlo primero así, ¿va? ¿Va? ¿Ok? Ustedes vean nada más cómo voy dando el trazo. Y enseguida le van copiando. ¿Y quién puede detener el video? ¿Ok? Vamos a darle más. Sin duda es un arma que se ocupa mucho para esos asesinatos muy locos. Uno de muchos, de nuevo. Ahora continuamos aquí. Se une con otra pieza. Ah, porque miren, esta nueva novedosa arma viene con las partes de los dedos, cómo se sujetan para que tenga mayor fuerza al momento de disparar. Ok. Y viene con un cabezal en forma de punta hacia abajo. Eso es. Después de eso, continuamos con esta parte. Es una parte importante donde sujeta el gatillo, lo que le da fuerza y sustentabilidad. Ahí hablando así como un experto sobre las armas. Eso. Muy bien. Después de diseñar esta arma, podemos hacerla aparecer en una impresora 3D. Claro, todo con el sistema métrico de cada eje. Muy bien. La tenemos. Es un arma corta, por lo que se ve. Un arma corta, pero muy eficaz, sin duda, a la hora de hacer su trabajo. Perfecto. Ya que tenemos esto muy bien delineado, ahora vamos rumbo al cañón. Rumbo al cañón vamos a ir para darle lo que queremos a este gran revólver, pistola, arma para asesinar. No lo hagan, chicos, en casa, solamente es una simple expresión de que matar es malo, porque el que se encarga que sea, ¿no? Es el que sea el único. Pero malo que hay mucho demonio, y ese es lo más malo de todo. Pero sí, sí, para poder tener un tipo de contrapeso, ya sea de un modo muy malo, sin embargo, pues así es la existencia. Aquí le hacemos otro, ya vieron cómo le di el tejido. Ahora bien, vamos a darle esto. Y como por este punto, va a salir esta pequeña división. Después hacia arriba, después esta misma, va a ser igual un corte paralelo en diagonal. Para después irse más arriba. Ajá. Y esta un poco más arriba. Andas. Y aquí por regular tiene como una especie de abertura ondulante hacia abajo. Aquí ya vemos un cargador diferente al que estábamos haciendo la vez pasada. Pero de igual manera eficaz para poder aniquilar a sus contrincantes. Vamos a ver, enseguida de todo esto vamos a mostrar la forma como debes hacer los paralelos del arma. Bien. Ok, hasta ahí llega y hasta este punto, como por este lado, aquí acaba esto. Aquí empieza esto, se une aquí, ya empiezan a ponerse dos, ya no son largas, es una corta. Aquí en este punto se abre para dar marcha a lo que sería el gatillo
los perdigones. Ya después de este extremo, lo colocamos en diagonal en una derecha casi perfecta y volvemos a adquirir un ligero movimiento hacia arriba, igual aquí. Este sigue continuamente hacia un punto donde llega el cañón. Enseguida, aquí hay un tope. Vienen las diagonales 3, 5, 3, 5, ok, un 6, para que vean. Ya que está hasta este punto y este es el extremo, se hace una pequeña tapadera y después viene el pequeño cañón que va a dar más fuerza por su diámetro. Ahora, continuando con esto, vamos a hacer la mira. La mira ya la tenemos lista, ya la continuamos y seguimos con la base de terminación del cañón. Ahí se une. Igual damos otro de los avances que también viene a reforzar el cañón. Una ligera más pequeña y tres que servirán como balances a la hora del disparo. Muy bien, amigos. Y esto ha sido todo. ¿Cómo se puede hacer un arma con simples trazos de una pistola y a lápiz? Espero que les haya gustado. Ya tenemos dos pistolas diferentes, dos armas diferentes para asesinar. Bueno, ahí les dejo este gran dibujo y nos vamos hasta el siguiente. ¡Tarán!